soy Iria y este es el podcast videoblog de tejido y crochet número 22 en él os explicaré de proyectos finalizados de los que llevo en curso y hacia el final os explicaré un, un chisme anécdota o rumor del mes <laughs> una cosa que me sucedió muy bien eh... Os agradezco muchísimo las, a las nuevas suscripciones, los que os quedáis siempre eh, y decidís que este es vuestro vídeo. Eh, gracias por estar. Os hago saber que en mi Instagram y en Ravelry me encontraréis como Agules Anfields. Eh, estoy, perdonar por la voz, estoy muy resfriada, no hay manera que se quiera ir, pero pensé si te esperas a encontrarte mejor, eh, seguramente estrenaré lo que llevo puesto y ya no quedará de la misma manera. Así que he decidido eh, sí o sí grabar. Si me entra una tos o la voz es diferente, pues lo que haré será pararlo así como así. Veréis un dedo que se acerca, lo paro y volveré otra vez a cuando se me haya pasado el, el ataque de tos espero que sea leve muy bien eh, perfecto pues empezamos como siempre con el bueno os explico que hicimos un, una excursión y un poquito de paseo así por, el, por la montaña y al principio os pondré un poquito de los he unido con que estuvimos en varios sitios pues lo he unido a ver qué tal queda eh, si queda muy mal pues volveremos a la, a la forma que lo hacía antes, un ratín 15 segundos y no pondré pues eso música. Ahora he hecho un invento, no sé a ver qué tal si me saldrá un poquito eh, pasable. De acuerdo, eh, perdonar por lo que se ve un poco de la cámara eh, en el reflejo de, de las gafas, pero es que si me las quito tampoco no te, estaré todo el rato así con los ojos achinados porque eh, no veré y no quedaré yo, ¿no? También, eh, aparte de la banda, más faltaba que tuviera los ojitos así. Vale, perfecto. Eh, empezamos con eh, proyectos finalizados el primer proyecto finalizado que os voy a enseñar y que me muero de ganas de estrenar y que me lo vea todo el mundo es el Cardo Don de la... supongo que no se dice así pero yo os lo digo así, ¿no? de la Isabel Kramen Cardo On, me sembra que ponía y bueno, pues estoy encantada es un jersey top-down que tiene que llevar eh, color arriba, abajo y en las mangas, cosa que yo no hice. Como podréis ver, no he hecho. Ah, me he enganchado. Pues me queda larguito, me queda bien. Bueno, como ahí me gusta un, un... la manga, también me gusta así, me gusta que queden, bueno, um, hechuradeta. Y el ancho también me gusta. Me hice una 5 con unas agujas del 375 eh, porque creo que es 100% alpaca y eh, de la marca Drops. Y esta es Flora, de la marca Drops Flora, y también tiene alpaca y hay lana. Eh, que, y no llevan en ningún momento nada de sintético, así que creo que igual podría encogerse mmm, un poco esta vez no, yo lo lavé a, lo mojé, lo lavé a mano, lo puse a, a tender y esta vez no ha perdido, creo que ha dado un poco más de lo que, pero bueno, no de aquí me queda perfecto, de mangas también, y este poquito que me queda, esta algurita que, que me queda del jersey a mí me gusta eh, qué más os explicaré de él es un color world color war, perfecto me me ha gustado mucho tejerlo lo he encontrado eh, divertidísimo eh, en las mangas lo iba a hacer pero resulta que que hablando hablando me olvidé me pasé y dije, pues no deshago, es igual, también queda bonito, ya le da vistosidad en la parte del canesú, que era lo que yo buscaba, y perfecto, para mí, mmm, enamorada me tiene. Tengo ganas de que llegue la ocasión para poderlo estrenar. Vale, en un principio con la camisa no me pica, creí que la alpaca me iba a picar, y en un principio estos pelitos espero que no hagan mucha... Uh, bola, este, este, este halo y estos pelitos, espero que no hagan mucha bola, porque la verdad, este es del Sandra. <laughs> Empezamos con la tos. Mm, no sé, igual tengo que cortar. En fin, uh, un patrón muy, muy aconsejable. Yo os lo recomendaría al 100%. Todo lo que hace la Isabel Kramer me gusta. Eh, es mi diseñadora top eh, y nada más que contaros de él. Yo eh, he utilizado las agujas del 375 para todo. Eh, soy un poquito gandula, no cambio de... Eh, tampoco no creo que quede tan mal de cambiar de, de una aguja a la otra. No cambio, todo lo, lo acabo con 375. Empiezo los elásticos, este, este jersey no lleva elástico, yo ya le coloqué un poquito de elástico, to... eh, me parece bien mmm, lo de recoger los puntos, pero a mí me estresa un poco y como me estresa, he decidido ya siempre que un jersey que venga sin... Yo al menos dos o tres vueltas se las voy a hacer o cuatro, se las voy a hacer siempre del elástico y después bajaré para abajo y continuaré las indicaciones que me ponga el patrón. Pero yo dejarlo así no me acaba. Y como no me acaba, pues lo hago tal cual, mmm, modifico el patrón tal cual mis gustos. ¿Qué más? Pues en un principio nada más que contaros de él. Ella... Um, el patrón este es en deca y yo no la verdad es que lo he hecho con una fingering porque el, la de la alpaca tiene 170 metros en 50 gramos, así que no puede ser que entre fingerin y sport, pero no tiene ella, el jersey este está hecho en deca la, la diseñadora, eh, así que la muestra a mí ya no me dio. Eh, ni por asomo y yo siempre que os diga que hago una 5 es una 5 porque utilizo todas mis mmm, todas las veces la lana y la muestra no corresponden con los mmm, del patrón, ¿vale? muy bien, pues jersey finalizado feliz <laughs> estoy muy 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 feliz con el resultado del jersey eh, segundo eh, patrón finalizado es el los mitones de la ah, Merche Hernández, Ay, Hernández era. Yo creo que es Hernández, si no lo pondré y, en la caja de descripción, y si consigo escribir el nombrecito os lo habré puesto aquí. Eh, Merche de té con lana, todos lo conocéis. Son los mitones arbolito, una, una pasada. Se hacen en un, en un plis. Muy chulos, son para regalar. Los quiero regalar. Este. A ver, quedan perfectos. Los quiero regalar estas navidades. ¿Ves? Ha quedado perfecto. Bueno, o al menos a mí me lo parece. Ay, las lanas, es una lana de, de culana, no la he no traído. Ay, me dejé la bola. Bueno, eh, es una lana que compré en el Barcelona niche eh, de culana que tiene lana y tencel. Y mira, me hizo gracia, la quería ver tejida porque quería hacerme una chaqueta que al final no sé si me la haré porque tiene aguas y me, me ha empezado a dar un poco de miedo. Nada, no os hablo de la chaqueta que ya... Me alaré con otra lana y os hablo de, de los mitones. Se inician desde, desde aquí, haces el elástico, después eh, tienes las, perdón, las vueltas del, mmm, del arbolito tanto de la mano derecha como de, de la izquierda, ella te merche, te va guiando paso a paso tanto por vueltas como por eh, gráfico. Y después cuando has acabado todo lo que te explica, pues nada, acabas el, dejas los puntos en espera para hacer el dedo, acabas el mitón y después por, para finalizar, eh, retomas aquí los puntos que has dejado en... No, retomas, ya los tienes ahí o bien en una... En, una, en un hilo, en una hebra o en alguna cosa, mmm, o bien los pones en una aguja. Yo me paso esto, que hice los, los, los mitones con la aguja pequeña del 225 y puse el, el dedo en espera con la aguja mmm, de cable largo. Eh, de 2.25 ella pide hacerlo con 2 pero yo esta aguja del 2 no la tengo y al no tenerla pues he decidido no hacerlo todo con 2.25 yo eh, soy bastante práctica y la verdad es que si bueno tampoco no me cae ni me va a caer no y que apriete un poquito más o menos pues tampoco no le da Así que hice la parte del dedo con las agujas del, del 225 y el cable de 80, y todo el mitón con las agujas eh, de 20, 23 de cable, y toda igual. Lo, ella lo pide con las del 2, pero yo no tenerlas no creí conveniente comprármelas. Nada, precioso. Una, una pasada de bonito, me encanta. Eh, me voy a hacer unos para mí. Estos son para regalar, pero me voy a hacer unos para mí. Eh, me ha gustado mucho, me quedan bien. ¿eh? Es que, la... bueno, yo más o menos lo, lo he hecho calculando que tenemos la misma mano por el estilo, ¿no? Eh, creo que le va a valer. Nada. ¿Qué contaros más? Pues poco mucho más tengo que contaros de él. Os animo a hacerlos. Eh, son muy divertidos. <coughs> y todos, otra vez, perdón. Son muy divertidos de hacer. Y tenéis un regalo en tres días. Mm, están hechos, ¿eh? Una maravilla. Vale, este es el segundo proyecto finalizado. Los mitones arbolito, es un patrón gratuito que encontraréis en Ravelry. Eh, de Merche, yo creo que es Hernández, pero no lo acabo de saber. De té con lana, mm, lo encontraréis en Ravelry. Una pasada, encantada. Y gracias por el patrón Merche. Eh, segundo proyecto, tercer proyecto finalizado son unos calcetines vainilla. Uh, continúo, bueno, ya los enseñé en el podcast pasado y ahora los he finalizado los dos. Uh, un, unos calcetines compré en Barcelona Niche esta, esta mondín, esta lana mondín, y esto es una Fabel. Resulta que me da un poco de, de miedo porque esta lana no tiene uh, sintético. Y entonces mmm, me da la sensación de que con el roce del calzado, pues me va a, me, me, Bueno, se me va a fieltrar o me... En el podcast pasado alguien, alguien no, Mestre82, me parece que... 84, 82, bueno, Mestre, eh, una chiqueta muy amable que siempre me, me comenta y que es muy acertada casi bueno todo lo que me ha dicho lo ha acertado acertado se diría ay disculparme ¿eh? no a veces algunas traducciones ya lo tenéis que ver que algunas traducciones un poco extrañas igual no quieren las palabras que digo um, igual no quieren decir realmente bueno, sé que existen, ¿no? Porque yo me las sé, pero igual las utilizo en el, en el contexto equivocado. Pero no quisiera que os lo tomaréis a mal. Acertado, no sé si se, sería exacto, pero todos los comentarios que me hace esta muchacha me gustan porque eh, llevan razón. A lo mejor sí. <laughs> llevan razón, o lo dice. Bueno, o que lo que dice me, me va bien a mí. No oh, sé, ya estoy diciendo demasiadas cosas, parezco la. La wiki, wip, wipiped, Wikipedia <laughs> con tantos. Bueno, no sé, perdón. Eh, en fin, que me comentó que sí se la habían afiltrado, y es con las que a lo mejor me hago los mitones, que me ha sobrado bastante, y a lo mejor me hago los mitones eh, de merche, de te con lana, los mitones arbolito con esta lana. Porque ella dijo que la había utilizado para mitones y que muy bien. Y en los calcetines, pues sí se le había filtrado. Y es mi miedo. Eh, este talón es de vueltas cortas con un escudete empezadas desde la punta con bueno, con aquel no me sale el nombre ahora mismo, me se ha vuelto a olvidar. Y el elástico lo finalizo. Un elástico sorprendentemente elástico, <laughs> o como se llame. Eh, diría de Jenny, pero igual es de la... <laughs> no es de Jenny. Así que, bueno, uno que aprendí en un tutorial. Perfecto. Ya he acabado los tres calcet... Ay, los calcetines. Eh, el jersey y los mitones. Eh, ya, he acab... ya he acabado todos los proyectos finalizados. No tengo nada más. Mm, Ahora... Empezaríamos por proyectos en curso. Um, vale, el primer proyecto en curso que os voy a enseñar es otro que me tiene súper enamorada, pero a ver, decirme que no es bonito, es precioso. ¿Es el, este año voy a ir yo, ¿Eh? súper divertida, me parece. En... En las navidades no me va a dar tiempo. Yo lo quería hacer para la Navidad, pero no me va a dar tiempo. Así que creo que lo voy a hacer, bueno, para otros días. <laughs> Así como, bueno, festivos no, pero es un jersey que me, me flipa. <laughs> es precioso, me encanta. Uh, el color porque me gusta, pero para alguien que se inicia, la verdad es que no es. ¿eh? Supongo que ya lo conocéis, me lo he saltado. Este es el jersey mmm, gaudí de la Julie Nit en Paris o algo así. Eh, vale, yo hice las vidrieras, se representa que son las vidrieras de la Sagrada Familia. Y yo las hice en un color de, de, cal, de una lana de calcetines. Y bueno, así como la veis, es que no hace falta que la busque. De Regia, que tiene de calcetines así con unos colores muy llamativos. Y me gustó muchísimo. Y dije: Es que les, las vidrieras de la iglesia vienen a ser con color inchi, ¿no? Y bueno, todo el resto del, del jersey será. Liso y en oscuro, este azul tan chulo que también vuelve a ser alpaca de drops 100%. También me he hecho la talla que creo que me puede corresponder, y ahora que me lo miro, tengo que estar un poco, porque aquí eh, es un jersey top-down. Eh, empezamos con el cuello para abajo, y aquí, cuando ha acabado, va, hace unos aumentos en el canesú eh, pero después para dar aún más holgura eh, resulta que haremos un ranglan, ¿no? vamos a hacer en el ranglán y unos aumentos hasta que lleguemos a bajo sisa yo creo que esto también me lo voy a saltar un poco porque viéndolo así me lo tengo que probar pero estoy en ello de que me voy a saltar la cantidad de aumentos que ella dice que hay que hacer en el ranglán y por supuesto voy a modificar el patrón y me daré los, los puntos que ella, si son seis o son las, los que sean, que hace de largada en el, el Ranglar, pues yo se los voy a añadir solamente en, en el bajo sisa. Porque a mí que me baje tanto la sisa tampoco no me gusta en un jersey. Y claro, como utilizo una talla... Eh, más siempre más grande porque tampoco no me dio la la de esto la, la muestra no me dio con la, la misma que el que a la diseñadora pues claro yo tengo siempre que jugar con añadir por mi gusto por la algura por lo que sea añadir esta vez estoy haciendo una 4 no hago una la 5 porque me pareció que había demasiados puntos y estoy haciendo una 4 creo que tiene bueno creo Después le voy a dar, igual le doy y paso a ser la 5 en esta zona de la sisa. La cantidad de puntos que tenga la talla 5 me los, me los adjudico dándole la holgura debajo y aquí que me quede más la pequeña, la 4. Eh, de acuerdo, estoy encantada, me gusta. Eh, no es para principiantes, este Gaudit puede costar a alguien. Tienes que, que lazar, esto lo voy a enseñar del revés, pero tienes que lazar varias veces la... ¡Qué bonito queda también! Está chulo, ¿eh? Tienes que ir lazando los... Tiene de siete, de nueve puntos, la distancia del mismo color, y tienes que ir lazando... Um... Y uniendo a la vez que tejes mmm, los puntos, porque es que si no te quedaría una hebra larga de una distancia que es muy difícil de... Eh, vaya que te, no, no quedaría bien. Mmm, tendrías unas hilachas por aquí detrás impresionantes. Y como veis, ha quedado súper finito y súper bien, porque las he ido recogiendo y uniendo. Entonces más de 4 y 5 no he hecho, ¿eh? Quiero decir, no, no más de 5, no recomienda a nadie que, que dejes de la hebra, ¿eh? La sonrisa de detrás del, del jersey. Pues en fin, lo que os digo, una pasada, me encanta, estoy súper enamoradeta de este diseño, me ha gustado. ¿Y cómo lo...? Los colores también que le he colocado también me gusta, porque como uh, tengo diferentes y tengo tantos y casi todos los que tengo los tengo con colorboard, los jerseys, quiero decir, pues me gusta tener variedad. Y por ahora mmm, es lo que voy a hacer. No sé si abajo y en los puños lleva un, también un pequeño colorboard. No sé si en, este, en esta ocasión lo voy a hacer o no, creo que me, me gustan más cuando ah, nada más hay un, 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 un dibujo en el jersey, no creo que de momento no me atrevo y no sé si me gustaría verme con diferentes estampados. Mm, no, creo que no, bueno. Segundo proyecto en curso. He empezado unos calcetines. Eh, he hecho uno y, y el otro. ¿ves? He hecho uno. Eh, hablé con ella mmm, después de haber hecho este talón. Y aquí ya no sé si deshacer toda esta faena que he hecho, porque entonces cuando hablé con esta suscriptora. Eh, pues ya lo había hecho, ya lo había empezado y pensé que sí, me vas a decir que, que es lo que yo temía, ¿no? Y entonces, pues no sé, también no me ha quedado tan ancho, sí que están anchos, ¿no? Pero no me ha quedado tan ancho como los quería regalar y entonces va a ser peor porque menos meteré. Ellos, no sé si lo van a lavar a mano, ella, no sé si lo van a lavar a mano, es un calcetín que encontré en este libro y que decidí ya modificarlo de entrada, ¿no? Y ahora no sé, a ver qué me aconsejáis, no sé qué es lo que voy a hacer. Eh... A, ver, a ver si no se vaya a ver algo que no tenga que enseñar. Estos son los calcetines que quería hacer, ¿no? Y oh, se va a ver, no poco, por favor. Es de La Timeline Hunter. El, el calcetín y se llama Boylan y es de la Kainin Hunter. Eh, perfecto, eh, pues yo la parte, como estáis viendo, la parte esta de aquí a abajo ya no la quise hacer porque pensé que un colorboard para un eh, para chafarlo, dos, dos hebras de hilo por muy fino que sea para ir pisando pues que igual sería muy incómodo. Y yo los calcetines para casa no los quería. Además tenía la intención de regalarlos si a si un caso esta Navidad. Eh, y entonces empecé a hacerlos, como no iban a ser igual, pues empecé a hacerlos con, con, con esta lana. Y me lo, me, sal, me lo salté. Me salté la... El, el, el color word y dije bueno pues le voy a poner este que en la planta del pie eh, sé que esta lana de fabel da resultado y me gusta no eh, entonces le pondré mmm, aquí, en la parte de arriba le pondré la de la del la de mondín que aún me queda un montón de montón es que me tendré que hacer unos mitones al final eh, la cuestión es que mmm, no ya había hablado con mestre 82 84 no había hablado con esta chiqueta no me había escrito ella todavía y entonces pues hice el talón y ahora tengo miedo porque ella me comentó que si sí se afieltraba un poquito esta, esta lana y entonces tengo miedo de quedarme sin calcetín y nada más que aquí ¿eh? en esta zona de aquí entonces luego que bueno eh, y para mirármelos y tenerlos en el cajón y ponérmelos nada más que un ratito y entonces regalar los otros, que también podría ser lo. porque es que ya tengo un trozo del otro también, claro. Es que he estado enferma y he hecho cama. Y entonces, ¿qué voy a hacer en cama? Mm, empezar proyectos y <laughs> porque he empezado unos cuantos de proyectos y. y hacer calcetines, que era punto liso, pup, pup, pu, para arriba, para arriba. Y el rato entre tos y tos y, y pañuelo y pañuelo Pues iba haciendo Esto, que he estado Como he hecho estos días de fiesta Y he adelantado un montón Bueno, de fiesta no, que esto fue la semana pasada ah, la, la de fiesta estamos ahora Y yo hace días que estoy Que dejé de estar enfer, enferma Para estar en cama, claro está Bueno, os hago saber que El, el color board, oh Se me cayeron el color board del. Voy a buscar. Para no variar. Bueno, va a estar aquí. Eh, el color board de estos mmm, calcetines eh, lo hice con agujas del. Que ahora empiezo. Del 3. Ay, del 2.75. Lo de abajo con las agujas del 2.25. Y estas con el 2.75. Porque del 2.5 no tenía. Y pensé, ¿para qué comprar? Pruebo con estas. Y bueno, no me quedó ni tan mal, ¿no? Me parece a mí. Luego, eh, resulta que no tenía mucho de verde. Y no me di cuenta tampoco que el elástico en el patrón real iba con lana de Drops Nor. No allí, sino yo que la he hecho de color verde, ¿no? De no así, tenía que haber ido acabado finalizado en verde. Y yo he hecho aquí un, un contraste de colores que no sé si realmente me gusta el calcetín o lo desharía. ¿Qué decís vosotras? ¿Lo deshago? Y es que tampoco. Sí que me pasa, ¿eh? Porque me lo he probado, pero tampoco no es un ancho. Bueno, sí que me pasa, ¿eh? me pasa bien y no, no, no me complica que lo hice con el 275, me quedó muy bien hecho. Bueno, esto, lo, esto me lo digo yo a mí misma, no sé yo si me quedó muy bien hecho. Ahora vendrá la que sabe más que yo y dirá, niña, te has quedado un poco, te ha quedado el color un poco así como rarín. Pero bueno, en fin, estoy un poco decepcionada con esta bueno decepcionada no porque aún no se teje muy bien tiene un tacto bueno pero quiero decir que está bien para un poco picosa pero está bien para el cuello no me la pondría pero está bien no la he lavado no la he rozado yo a mí eh, no puedo hablar mal de esta lana no pero eh, yo iba con toda la ilusión a para, para, para llevar esta, la, esta lana en los pies, porque tiene mucha fama, supongo yo que ya está esto eh, más que comprobado, pero le tengo un poquito de miedo a que los calcetines y el trabajo pues como que no me vaya tan bien como yo esperaba. Bien, ahora os explico un poco. Los tengo empezados los proyectos, pero entran dentro de los proyectos que quisiera hacer. Eh, uno de los proyectos que quiero hacer y que lo he empezado ahora, en nada, en un, hace est, este fin de semana largo que hemos tenido aquí en España. Eh, bueno, o en Cataluña, no sé yo, sí, sí, en España igual. Hemos hecho el, el um, Dos Santos en una semana, ¿no? El día de, bueno, Dos Santos no, el día de la Constitución eh, a principios de semana y un día, de, dos días después, el día de la Purísima lo celebramos y tenemos una semana extraña, ¿no? Y el fin de semana, otro fin de semana, hicimos fin de semana, lunes trabajo, martes fiesta, miércoles... Eh, trabajo jueves, fiesta viernes, trabajo fin de semana. Otra vez, así que me ha dado para mucho. Eh, he empezado un je nuevo jersey de la Isabel Kramer, lo quería para estas navidades, pero como estuve enferma, pues bueno, y estoy un poco enferma, pues no he adelantado nada. He hecho calcetines y esto que era había un, un calado, pues no lo he hecho. Eh, es el. Tiré, tiré, sí, de la Isabel Kramer. Mira, parece que voy un poco a juego con, con las navidades y el árbol de navidad y todo eso. Os explico que resulta que se me pierden. Yo siempre utilizo eh, unas arandelitas pequeñas, ¿veis? Y se me pierden todas. En la que me descuida se me pierden. Y entonces le colgué estas, mmm, estos otros marcadores. Que no, que no los utilizo porque son muy gordos y me dejan mucho espacio y entonces eran de hacer el el ganchillo cuando hacía tanto ganchillo que me era más cómodo o compremos o no me acuerdo por qué y entonces ahora los utilizo mira <laughs> parece que no pero bueno y ahora empezamos con después continuamos con el jersey ahora que los veo empezamos con los regalos que me dejé de la vez pasada. Eh, Isabel y las chicas de Valencia que nos vimos en el Barcelona Nietzsche me regalaron estas. Así ves, estos así en doraditos. Así para. Con, y con una piedrita. Pero esta piedrita no acabé de entender dónde iba. ¿La veis? Yo lo puse el, el primero aquí, pero no, no, le, no, sé, no se ve mucho. Así que no sé si realmente iba. Isabel es. Eh, en, nuestro, en nuestro de esto, en nuestro grupo, hay un montón de Isabel. Sí, es un nombre muy bonito. Eh, yo, mi mejor amiga de pequeña de, de colegio, también se llamaba. Bueno, no la llamábamos Isabel, Maribel la llamábamos también. Mira, he tenido la suerte siempre de conocer muchas Maribeles. Bien, me gusta la <laughs> idea. Ahora mira, me ha venido una cosa a la cabeza. Vaya, haciendo un podcast me he dado cuenta de que conozco muchas Isabels. Y Maribel también, y en mi vida he conocido muchas que se llamen más bien Maribel, que no pasa. Uh, vale, esto también me lo regaló otra Isabel, pero es de um, Tarragona. <laughs> también, y este también me lo regaló Isabel de Tarragona. Todas las Isabeles me quieren mucho. Gracias, besitos. Uh, y ahora os hablo del... A Paloma y a las demás que viven en el Barcelona Niche, no sé cuál me dejé de nombrar, ¿eh? pero también os quiero mucho. Y a, las, a la familia y a las amigas. Sé que me dejé un montón de gente. Y a Rosa uh, y a Mirella del podcast El Mundo de Mirella o algo así. El Mundo de Mirella, lo digo bien. Ahora ya me he despistado. Eh, que las vi también y me dejé de nombrar a un montón de gente. Perdonad. Eh, en el podcast pasado. Mm, en fin, una maravilla de Jersey. Me está gustando el tiré de la eh, Isabel Kramer. Os lo voy a enseñar. Eh, a ver, os lo voy a enseñar. Este es. Tiene una puntillita. No sé si la veis. Aquí tiene como una puntillita. No sé si la vais a ver. A ver. ¿Por qué no me dejas? Tengo un montón de fotos. ¿Eh? Una puntillita aquí. Vale, pues este. Supongo que no os enseño nada de lo que no tendría que enseñar. Porque a veces hago unas meteduras de pata impresionante. Pues es el de la Isabel Kramel, el, el tiré. Y yo lo voy a hacer en gris de Drops Nord para todo el cuerpo. Y la puntillita la voy a hacer con... Esta de, de Rowan, que es un alace, fin enlace, 50 gramos, 400 metros. Bueno, a ver qué tal, cómo me quedará, igual la tendré que poner doble o igual me da me da y me queda bien. Si veo que me queda muy floncha, pues igual la pongo doble. Lo no tengo que mirar todavía. Yo voy haciendo el patrón y ya me lo encontraré cuando llegue al final. Eh, estoy encantada. Ya os explicaré el tiré de la Isabel Kramer y me falta un me faltó un patrón. Me fa... ay, perdonar. Pues qué hemos hecho con... aquí. Aquí. Bueno, bien, aquí. Con las con las mmm... con las lanas que me sobraron porque me sobró lana de la alpaca de Flora y del Canesú, de este jersey del Cardó, voy a hacer uno de la. Y le añado otra alpaca de Drops. Eh, voy a hacer un jersey por, por partes de la Andrea Mori. Y también lo empecé porque tenía ganas de, de algo así sin pensar. Allí estaba el calado, estaba un poco por aquí tirada por el sofá y dije, ¿sabes qué? Que te toca eh, indecisión con los calcetines, eh, en los calados en el tiré. Allí empecé en el gaudí también, ya empezaba la decisión de si hago o no hago, me pruebo o no me pruebo, a ver si hago los Ranglan. Y entonces dije, bueno, pues empiezo otro proyecto que también me gusta y es el ZIC, ZAC igual o zig a solo de la... del la Andrea Mori. Es precioso, yo lo... me enamoré en cuanto lo vi, dije, ¡oh! Estas chicas del, del grupo del Calancal Cal, nada más enseñan qué cosas bonitas, ¿eh? no, no enseñan no, nada que digas, no, esto paso. No, no, todo es precioso. Estas, estas mm, tejedoras, eh, todo lo que dicen, ¿habéis visto que ha sacado un nuevo proyecto? Sea quien sea, todo es precioso, me encanta. Bueno, pues es todo lo que quiero hacer. Mm, lo he empezado, son mis, mis proyectos futuros, pero tenía ganas de empezar porque todo lo demás, pues como que no me llamaba tanto. Tengo por ahí mm, unos cuantos mm, proyectos eh, como la manta, eh, también tenía mm, el Slike, tengo alguna cosa empezada, tendré que empezar a, a rebuscar, no me gusta tener cosas ahí eh, un poco, pero también están para decidir. Hago las crucetas del SVAC hasta abajo, eh, me, será de, me supondrá mucho eh, y me aburrirá. Lo hago punto liso que total, ¿quién lo va a saber? Nada más que yo y vosotras, que ¿quién va a saber que no le he hecho las crucetas de los de casa o del día a día que yo me ponga a hacerse? ¿Quién lo va a encontrar a faltar unas crucetas? Bueno, pues estoy ahí y entonces lo tengo un poco aparcado, me lo voy mirando, digo, es que no sé, me equivocaré, tomaré la, la decisión correcta, la que no lo es. Bueno, en fin, eh... de momento es todo lo que por ahora os puedo enseñar. Sí, ya no tengo nada más. Ahora os explicaré pues el chisme. Rumor: algo que dijeron en un cal que estoy de calcetines. Re estaba yo en esta zona de aquí que tengo la ropa para recoger y planchar, y bueno, en fin, mis cosas, ¿no? Y estaba. Ay, voy a bajar esto que con la calefacción. Eh, igual se me ha la alpaca, no me había dado cuenta. Igual se me ha fieltrado la alpaca. Por favor, qué desastre. Nada, en fin. Estaba yo en esta zona que, eh, bueno, recogía ropa. Ah, céntrate, Iria. Estaba en esta zona, yo recogía ropa y estaban hablando por el, por el telegram, eh, pues contando que se habían comprado lanas, que si tal, que si estaba perdonado, porque no sé quién, pero alguien en el mundo tejeril corrió el rumor de que eh, resulta que no sé... La, la lana de calcetines no cuenta como estás. ¿Mm? Y entonces, pues claro, todo el mundo... Ahora, dice, yo compro lana, pero no, no cuenta, estos metros no cuentan. Y yo estaba allí recogiendo la ropa y digo, oh, oh, pues, pues yo no tengo stash. <laughs> y así lo dije. Oye, qué feliz que me siento. Ya, ya recogía yo la ropa, toda yo, bien contenta, feliz. Y yo decía, fíjate tú, pues si yo no tengo de acá, pues hoy fíjate, pues si yo no tengo de esto, pues si de algodones un poco más dobles tengo bien pocos, pues si yo todo, claro, con algodones no haces uh, mucho calcetín, no. Yo decía, hoy fíjate tú, pues yo no tengo, ¡Hala! que no tengo stash, pues ¿qué tendré, 20. Bueno, del la alace de esto de los cuellos o de los chales y tal. Digo, pues ¿qué, qué tendrás? ¿20 madejitas? Bueno, madejitas, entre ovillos y tal, y algodones? Mm, eso es muy poco, eso no es stash, claro está. Yo no tengo, váyate qué bien. Oye, yo las iba leyendo y me iba entrando una ilusión a mí misma que, oye, recogí la ropa, digo, oh, pues va para eh, esto era. me parece que era la tarde, tarde noche. Y yo me voy para allá para la, para la cocina o el comedor, no sé, para la zona de. Um, que estaba el Josep. y le digo al marido, oye, alégrate que no tengo, que no tengo stash, que la, la, resulta que la lana de calcetines no, no es stash, digo, así que me siento. O la mujer más afortunada del mundo, porque resulta que toda la ropa, hay toda la ropa, toda la, la lana que tengo es fingering, casi toda es de, de, de tejer calcetines, porque me gusta este esta medida, este fingering, me gusta, y siempre quiero que tenga algo de sintético para poderla lavar y no me quede pequeñito, ¿no? Y digo, oye, pues que, que soy feliz. Como una perdiz, le digo yo al, al marido. Eh, y el marido, claro está, como es muy normal, me mira y, ¿sabes aquella mirada de, de decir: Ay, ¿Por qué no me quedé a vivir con mi madre? <laughs> ¿Sabes lo que quiero decir? Yo le vi la cara, le vi la cara de, de esta manera que dices. Y yo, claro, yo le contesté, por suerte vives con tu madre. Y él me miró como diciendo, ya nos conocemos. Y oye, claro, eh, él me mira así, ¿por qué no me quedaría yo? Esto no se puede aguantar. Y es una broma, pero le vi la cara, ¿eh? Como diciendo, pero ahora es lana, igual, quien haya. Yo decía, no, 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 no. En el mundo tejeril, la que tiene para calcetines. Y yo resulta que tengo ahí unas cajas, que es todo, para calcetines. Así que no tengo stash. Y tú di lo que quieras y mírame con esa cara, pero que yo, más feliz que una perdiz, le digo. ¿Y sabéis qué me contestó el Yusef? Pues oye, que le preguntara a la perdiz un día de caza, que a ver si era feliz o no era feliz. Me quedé a padros. No pensé que. Me... Mírate tú, yo decía esta coletilla, porque no sé, porque me parecía que era feliz la perdiz, ¿no? Y el Yusef me hizo recordar. Que la perdida hay días que no es feliz. Así que doble sentido a lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Bueno, tendré que dejar de decir esta coletilla. Espero que el, el dibujo en, en el. Ay, siempre en las gafas nos moleste mucho. Y bueno, pues lo dicho, os dejaré toda la información de lo que he hablado abajo en, el, en, el, en la cajita de descripción y nos vemos, espero que prontito. Adiós.